Bueno, en esta oportunidad vamos a reconocer en primer lugar la máquina fresadora con control numérico computarizado. Las partes principales de esta máquina herramienta, como se han mencionado también, tenemos la unidad de gobierno. Esta es la unidad de gobierno donde encontramos el CPU o prácticamente el control numérico, los servoamplificadores que gobiernan cada uno de los ejes de la máquina, las tarjetas de memoria, de input y output, o sea, de entrada y salida de la información que se maneja en el tema de la programación de máquinas herramientas de esta generación. Entonces, la parte principal del el cerebro de la máquina se encuentra en esta parte de acá. Adicionalmente, encontramos los sistemas de refrigeración para todo este ambiente, como son los ventiladores y algunos colectores de polvo que se puedan generar dentro de este lugar. Este es el armario eléctrico. Al operar estas máquinas herramientas es recomendable leer las instrucciones de seguridad que están adheridas sobre esta máquina. Entonces, aquí hay unas instrucciones que es muy importante leerlas para no tener dificultades durante la operatividad de la máquina. Por ejemplo, tenemos acá que solamente personal autorizado puede estar capacitado para poder manejar esta máquina. Si no tienen esas condiciones, no han recibido la información, pues no están facultados para intentar querer manejar la máquina. Dentro de este armario eléctrico, nosotros vamos a encontrar los distintos componentes eléctricos, como es la llave general, como son los contactores, los disyuntores, algunos transformadores y algunos comandos auxiliares que controlan el normal funcionamiento de la máquina de herramienta. Y la máquina de herramienta, que es todo lo que es la parte física que vemos, la parte central, es la fresadora CNC. Por este lado encontramos dentro de los órganos principales de la fresadora el husillo principal. Seguidamente tenemos un vise que nos permite sujetar piezas poligonales. Asimismo tenemos un plato divisor para sujetar piezas redondas, piezas de revolución para hacer divisiones. En la parte frontal de la consola encontramos tres manivelas electrónicas, tres manivelas, 1, 2, 3. Cada una de ellas maneja un eje. Esta manivela controla el eje X, que es el movimiento longitudinal del carro. Tenemos en la segunda manivela que maneja o que controla dos ejes a la vez. Uno, el eje Z, que es el movimiento vertical, y el otro, que es el eje de giro del cabezal divisor. Seguidamente tenemos la manivela que controla el eje Y, que es el movimiento transversal. Estos movimientos pueden variarse mediante este switch que permite regular el avance a 1, a 10 o a 100 veces. La mesa longitudinal es esta parte de acá, que es controlada por el eje X. La mesa transversal, que se encuentra en esta parte, protegido, es controlado por el eje Y, que hace este movimiento. Y el eje Z mueve toda la consola de arriba a abajo y está controlado por el eje Z. Y el cuarto eje, que es el husillo del divisor, es controlado por un eje secundario llamado eje A. Este es el panel de servicio de la máquina, desde donde se opera todo el control numérico. La unidad de gobierno, como todo elemento electrónico, cuenta pues
con un dispositivo que permite ingresar informaciones al control numérico utilizando el teclado y también los distintos comandos de operación que tenemos en esta parte. Comandos de operación y comandos auxiliares. Tenemos la pantalla para visualizar los distintos datos que vamos a ingresar y desde dónde se conecta el control numérico. Acá están los botones para conectar, para desconectar. En esta parte del panel de servicio encontramos cuatro luces que me van a registrar cuatro diferentes tipos de alarmas. Por ejemplo, cuando no está cargado la máquina, cuando no está operativo, o cuando tenemos el límite exceso por el límite de carrera, cuando falta lubricación y también cuando está en condición de parada de emergencia. En esta segunda parte encontramos también 1, 2, 3, 4, 5 lamparitas, 5 luces que van a registrar las condiciones de referenciamiento de cada uno de los ejes. Cuando ha llegado a su punto cero máquina, esta luz se va a prender tanto en X como en Y, Z y el cuarto eje, que es el divisor. Y por último, cuando se ejecuta un programa y finaliza ese programa, va también a prenderse esta otra lucecita indicando que ya ha finalizado la ejecución del programa. Seguidamente, en esta área, en la parte inferior de lo que hemos explicado, encontramos un comando auxiliar que permite regular el número de revoluciones programado porcentualmente, desde un 50% hasta un 120%. A continuación, tenemos otro comando auxiliar que nos permite seleccionar el eje que vamos a mover, si es el eje X, el eje Y, el eje Z o el cuarto eje, el divisor. Entonces, con este comando auxiliar yo puedo seleccionar y mover longitudinalmente, transversalmente o verticalmente, o también el giro del divisor. Más abajo encontramos otros dos comandos auxiliares que me permiten direccionar el movimiento de desplazamiento de los ejes. Y en este caso tenemos el sentido positivo y el sentido negativo. Entonces, con esto, seleccionando el eje, cualesquiera que sea, yo puedo presionar un botón u otro botón para mover los ejes en las dos direcciones según el sistema de coordenadas. En esta parte tenemos el comando auxiliar que permite controlar la velocidad de avance rápido. Este signo indica el avance rápido. Entonces lo podemos controlar al 100%, al 50%, al 25% o a la octava parte, que es 12.5% aproximadamente en esta parte. Seguidamente tenemos también otro comando auxiliar que permite bloquear el movimiento de desplazamiento de los ejes. En la parte central dice que está apagado, donde no está bloqueado. Hacia el lado izquierdo de su posición, al lado izquierdo de este off, encontramos este signo, aquí está bloqueado los ejes. Y al lado derecho del mismo, solamente bloquea los códigos MST, que serían los códigos de función auxiliar, los códigos de función tecnológica de velocidad de rotación o de herramienta, que son tres códigos que se utilizan en la programación de las máquinas herramientas. El siguiente es un comando de operación, es un comando importante, el cual selecciona el modo de operación que uno desea seleccionar. Dentro de ese modo de operación podemos mencionar que hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes modos de operar este control numérico. El primero de ellos, comenzando del lado derecho, el primero de ellos sirve para referenciar el cero máquina. El segundo nos permite mover los ejes con avance rápido. El tercero nos permite mover los ejes con avance fino controlado. El cuarto nos permite mover los ejes utilizando las manivelas que anteriormente se han mencionado, quienes se encuentran en la consola. Seguidamente tenemos el modo de ingreso de datos para operación manual, más conocido como MDI. Seguidamente tenemos el modo automático. Este modo se selecciona cuando un programa ya está listo para ejecutar. Si no está listo para ejecutar, no se selecciona este modo automático. El penúltimo es el modo que selecciona la edición del programa para ingresar un programa, borrar un programa, modificar un programa, cambiar un programa. Todas esas operaciones se pueden realizar en este modo de edición de programa. Y por último, tenemos el modo conectar directamente una computadora con el control numérico. Para eso va a ser necesario ir a ver la interfase que nos permite utilizar este modo. En esta parte se encuentra la interfase. Se abre esa tapa y este es el conector llamado interfase para poder unir una computadora personal con el control numérico. Siguiente comando auxiliar, que permite regular el avance fino. Cuando nosotros estamos utilizando este modo de avance fino, puedo yo regular también el avance, como indica acá, en milímetros por minuto, desde 0 milímetros hasta 1260 milímetros. Este es el avance de mecanizado. Aquí tenemos un conjunto de comandos de ejecución y comandos auxiliares, los cuales algunos están activos y otros no están activos. Lo que nosotros podemos mencionar entre algunas de ellas, en esta columna encontramos, y van a encontrar ustedes en su manual, una leyenda para poder tener el acceso a la descripción de cada uno de los comandos. Este primero, por ejemplo, es para el comando de ejecución bloque por bloque, o sea, paso a paso. El siguiente, que va conjuntamente el botón verde para activar el refrigerante y el botón rojo para desactivar el refrigerante en una operación manual. Siguiente, tenemos acá el comando de ejecución del ciclo automático. Ejecución, iniciar el ciclo automático y detener el ciclo automático. Detener, hacer una pausa, mas no cancelar, simplemente hace una pausa. También tenemos otros dos comandos para activar las revoluciones cuando ya está programado, como también para desactivar las revoluciones en una operación manual. Luego tenemos acá otros dos comandos que me permite montar la herramienta y desmontar la herramienta. Entonces, con estos dos comandos se realiza pues el cambio de herramienta. Por último, encontramos esta llave que protege a la memoria del control. Solamente se abre cuando se va a editar un programa. Significa, si yo voy a ingresar un nuevo programa, si voy a modificar un programa, voy a borrar un programa, alterar, entonces esta debe ser abierto en una posición horizontal. En este momento está cerrado y lo puedo girar y en esa es la posición abierta. Entonces ahí la memoria está desprotegida. Cualquiera puede hacer una modificación en la memoria del control.
En cambio, en la posición anterior, allí está protegido. Nadie puede hacer ninguna modificación de un programa ya que se encuentra en memoria. Por último, encontramos en esta parte el botón de parada de emergencia. Es un botón bastante notorio y fácil de manipular para poder activar en caso de peligro. Si va a haber una colisión, hay algún peligro en la ejecución del programa, usted puede detener la marcha de la máquina, desconectar prácticamente con este botón, simplemente presionando. Presiona y ya está activado la parada de emergencia. Y para desactivarla, girar según el sentido de la flecha que se ve en la parte frontal. Y nos iríamos al teclado. Esta parte es el teclado de la máquina. Además del teclado alfanumérico que podemos encontrar acá, también vamos a encontrar algunos comandos que nos van a permitir mover, desplazarnos dentro del programa, que se llama el cursor, o podemos avanzar por páginas. Y en la parte superior está un botón que permite cancelar la ejecución de un programa. Este es un botón que se llama resetear, o sea, cancelar la ejecución, abortar, que se llama así. Y en este otro lado tenemos cuatro comandos que permiten editar el programa. Dicho de otro lado, tenemos para alterar el dato, para insertar el dato, para borrar el dato o para finalizar el ingreso del programa. Y esta tecla que sirve cancelar también algunos otros ingresos que se pueden estar haciendo al momento de editar el programa. Y en esta parte inferior tenemos otros dos botones para ingresar y sacar información de la memoria del control. O sea, estos botones de input-output. O sea, un programa que está en la memoria, uno lo puede sacar a la computadora o mediante la conexión de computadora podemos ingresar también programa a la memoria sin necesidad de estar digitando en este teclado. Y luego encontramos aquí cuatro comandos de utilidad que nos permite ver las coordenadas. En primer lugar, este POS significa posición de coordenadas. Con este botón o este comando entramos al programa, visualizamos la página de los programas. En este tercer botón visualizamos las dimensiones de la herramienta y los ajustes que se tienen que hacer para determinar el cero pieza. Y por último, encontramos este comando que nos permite visualizar el gráfico, los parámetros del gráfico, donde podemos modificar el tamaño del gráfico, la vista del gráfico, para verificar si el programa está bien preparado. Los otros dos comandos son comandos prácticamente de la máquina, para que nos muestra las alarmas, los registros de alarma, y lo otro son parámetros de la máquina. En estos parámetros un operador inicial no debe ingresar, no hay cambios importantes que hacer, solamente un personal autorizado de mantenimiento puede ingresar a esta página de los parámetros de la máquina. El operador está prohibido de ingresar, pero no debe intentar entrar a esta página porque puede modificar un parámetro y alterar todo el funcionamiento de la máquina. A grandes rasgos, esa es la función de cada uno de los comandos de operación y comandos auxiliares que encontramos en este panel de servicio de este control numérico.
Bueno, después de haber reconocido la máquina, vamos a dar inicio al encendido para hacer la demostración de la operatividad de la fresadora con control numérico computarizado. Entonces vamos a ver en la parte posterior de la máquina la parte inicial de este encendido de esta máquina. En primer lugar, subimos la llave termomagnética que está aquí para poder chequear la llegada de la corriente en este aparato que se llama supresor de pico. Es levantado, vemos nosotros acá, podemos revisar la condición de que la corriente está llegando en sus tres fases correctamente. Acto seguido, debemos también chequear la lubricación en este depósito, porque tenemos el nivel máximo, el nivel mínimo. En este momento se encuentra en esta posición el aceite que se debe utilizar, que es de la misma característica anteriormente descrita, que es un aceite de grado 68. También debemos inspeccionar o verificar en este manómetro la condición de llegada de la presión neumática. Esto es para efectos de cambiar herramientas. Esta presión neumática debe estarse registrando entre 5 y 6 bar de presión. Entonces esa es la presión con lo que se encuentra. Caso que no sea así, se regula mediante esta válvula, se debe chequear y debe regularse. Ahora debemos conectar la llave general de la máquina, que es esta, pero sin dejar de obviar la lectura de las instrucciones de seguridad de aquel operador de máquina, que también anteriormente ya se ha descrito. En algunas máquinas estas instrucciones están ya traducidas en castellano, por lo que hay que hacer uso también de esa misma información. Pero subir la llave general, ¿no? Ahora en el panel de servicio debemos activar esta pantalla mediante estos botones. Conectar, desconectar. Entonces en este momento vamos a conectar. Pero también debemos cerciorarnos de que este botón de parada de emergencia esté activada. Cuando está desactivado está hacia afuera y cuando está activado está presionado. Ahí está activado la parada de emergencia. Por precaución de que alguno de estos comandos pueden aparecer activados durante el encendido. Por esa razón se activa como previsión. Ahora voy a presionar este botón y esperar unos segundos que la pantalla se ilumine y nos muestre algunas características. Ya tenemos un primer resultado, que acá en los registros de alarmas tenemos una muestra de que este botón está activado, por lo que va a ser necesario desactivarla para continuar con el encendido. Desactivo y tenemos el resultado. Una vez que hemos identificado la página de entrada inicial donde dice actual posición absoluto, quiere decir que las coordenadas que aparecen acá en los ejes X, Y, Z y A son valores absolutos, nosotros podemos acceder a ver todas las coordenadas para poder referenciar el cero máquina. Entonces, mediante el menú horizontal que dice All, todas las coordenadas, entramos a esta segunda página donde vemos las coordenadas absolutas que hemos visto anteriormente, las coordenadas relativas y la coordenada máquina, machine, máquina. Y en esta coordenada pues debemos observar que los ejes tienen que estar desplazados para del cero para poder hacer el referenciamiento correspondiente. Y el procedimiento es el siguiente. Si en cada uno de los ejes el desplazamiento está más allá de 75 milímetros que registra tanto en valor positivo como en valor negativo, entonces ejecutamos el referenciamiento inmediatamente. Para ello, de este modo, del modo selector de operación, escogemos este primero, que es el modo referenciar cero máquina. Seleccionamos la opción
si estuviera en otro lugar, seleccionamos esa opción. Luego seleccionamos el eje que vamos a mover, el eje Z, y presionamos el botón de desplazamiento de ejes que anteriormente hemos descrito, este botón de desplazamiento de eje, que sea negativo o positivo. En este caso, el eje Z debe ser positivo y vamos a observar que físicamente la máquina va a bajar. Y ahí tenemos el desarrollo. Debemos mantener presionado este botón hasta que la coordenada en la pantalla me muestre la condición que ha llegado en cero. Y también debo observar que aquí en el registro de dicha condición hay una luz que se ha encendido cuando ha alcanzado la posición cero. Continuamos haciendo la misma operación en cada uno de los ejes, tanto en el eje X, eje Y, como en el eje, en el cuarto eje, el eje A. Para ello selecciono el eje X, presiono el botón de desplazamiento negativo y vamos a tener desplazamiento físico de la mesa. Hace un desplazamiento rápido, luego captura un movimiento fino hasta que alcance la posición cero en la pantalla. Listo, ya alcanzó y también tenemos como resultado la visualización mediante esta lucecita. Continúo con el otro eje, el eje Y. Selecciono el eje Y, presiono el signo positivo. Signo positivo. Teniendo la precaución que no vaya a chocar al momento de aproximarse con la caja de este panel de servicio. Entonces tenemos ya el resultado. Y último, seleccionamos el cuarto eje. También presiono el botón de desplazamiento positivo. Y vamos a lograr que el plato divisor va a llegar también a su posición cero. Ya alcanzó. Entonces tenemos dos informaciones de que los ejes han sido referenciados a cero máquina. Uno, el registro de la condición que ha llegado al tope. Y en la pantalla, en las coordenadas máquina, machine, están también 0, 0, 0. Esto es una condición de que los ejes han sido referenciados y la máquina puede funcionar correctamente. A continuación vamos a ver los distintos modos de funcionamiento del desplazamiento de los ejes. En modo rápido, modo de avance fino y el modo con manivelas, que se realiza de la siguiente manera. Seleccionando el movimiento rápido, seleccionando el eje y también presionando el botón de desplazamiento, el dispositivo, vamos a lograr el desplazamiento rápido de los ejes en las dos direcciones, uno en positivo, el otro en negativo. En esta condición, los ejes, como verán, se mueven en las dos direcciones, positivo y negativo. Cualquier eje, si selecciono el eje Y, también voy a tener el desplazamiento en negativo, inicial, luego en positivo, a la velocidad máxima. Y esa velocidad máxima de desplazamiento está controlado por este otro selector de potenciómetro de avance rápido. Acá hay un signo de avance rápido y ahorita está seleccionado el 100%. Pero si yo selecciono el 50%, el valor de desplazamiento ha disminuido a la mitad. Si selecciono el 25%, a una cuarta parte. Y así sucesivamente, cualquier eje puede ser controlado. Ahora voy a mover el eje Z, Z inicial al 100%, Z inicial negativo. Z inicial negativo. Entonces tenemos también, estamos verificando que el desplazamiento de los ejes en el modo que he seleccionado, avance rápido, se mueve
a la velocidad máxima. Y tenemos en la pantalla, el registro del valor del avance. Pues hay que tener cuidado cuál es ese valor que estamos utilizando. Es el máximo avance configurado por el fabricante de la máquina. Una vez que ya no está en cero, en las coordenadas máquina, observamos también que los registros de referenciamiento se han apagado, porque ya no están en cero máquina. El único que se mantiene es el cuarto eje. El cuarto eje también puedo mover. Selecciono cuarto eje, presiono el botón negativo y voy a tener el desplazamiento también en las dos direcciones al cuarto eje. Entonces esa es la condición de funcionamiento en el movimiento rápido. Seguidamente el movimiento de mecanizado, el movimiento fino, o sea, con avance controlado, el cual ya trabaja paralelamente con este otro selector de avance fino. Entonces acá hay una escala que va desde 0 hasta 1260 milímetros por minuto de desplazamiento. Por lo tanto, yo selecciono 500 milímetros por minuto de desplazamiento, selecciono el eje X y presiono los mismos botones de desplazamiento. Y en la pantalla vamos a observar el resultado. 500 milímetros, se está desplazando el carro en la dirección positiva o en la dirección negativa. Y eso va a pasar en cada uno de los ejes. Selecciono el siguiente eje, el eje Y, también voy a tener el desplazamiento del mismo valor en las dos direcciones. Seguidamente el eje Z. Este es un desplazamiento de mecanizado. Con estos desplazamientos, tanto longitudinal, transversal o vertical, puedo realizar ya un fresado en el modo manual. Ese es el tercer modo de operación. Seguidamente pasamos al cuarto modo de operación. Es mediante las manivelas. Permite mover los ejes mediante estas manivelas que dice manivela X, manivela Y y manivela Z. Además también Z y el giro del divisor. Y estos desplazamientos está controlado por este switch que tiene los incrementos de impulsos eléctricos. Está en X1, X10 y X100. Aquí tenemos la manivela X para mover en el lado positivo o en el lado negativo. La manivela Y igualmente para el lado negativo o para el lado positivo. Seguidamente la manivela Z para el lado negativo y positivo. A máxima velocidad seleccionada. Si yo selecciono 10, ese desplazamiento ha disminuido. Entonces es no muy notoria. Se puede ir seleccionando a la medida que uno necesita mover cada vez más lento el desplazamiento de cada uno de los ejes. Seguidamente vamos a activar el giro del husillo. Para ello seleccionamos el quinto modo, que es el modo MDI, que significa ingreso de datos manuales, como aparece aquí en la pantalla, MDI. Luego entramos, abrimos una página nueva, que es página programa, en la pantalla aparece programa MDI, y en esa parte de acá ingresamos los datos de movimiento de giro del husillo, presionando la tecla correspondiente.
la letra S, que debe aparecer acá en la pantalla, letra S, digitando un número que acompañe, por decir 600, ingresándolo input, luego el sentido de rotación mediante la función auxiliar M3, también input. Entonces tenemos ya programado en la pantalla un dato de giro del husillo, 600 revoluciones, sentido de rotación horaria. Ahora presionamos el botón de mando, Cycle Start, para que se ejecute el giro. Y tenemos como resultado el giro del husillo. Mediante el potenciómetro de revoluciones, puedo aumentar o disminuir, aumentar hasta 120% y disminuir hasta un 50% estas revoluciones. Una de las posibilidades para detener el giro del husillo es este botón que permite desactivar ese giro. Presionado, ya no hay giro del husillo. Acto seguido, vamos a ver el cambio de herramienta. Para poder realizar el cambio de herramienta, el eje Z debe estar en cero máquina. Quiere decir que aquí también debe estar prendido este piloto. Para ello vamos a repetir entonces el referenciamiento de Z, cero máquina. Seleccionamos el eje Z, presionamos el botón positivo hasta poder lograr el referenciamiento. Hecho esta acción, debemos verificar, reconocer los comandos que nos permite realizar el cambio de herramienta. Este comando, según la flecha hacia arriba, indica montar la herramienta, y el otro, flecha hacia abajo, desmontar la herramienta. Para ello voy a presionar para ver si está activo dicha condición. Entonces tenemos el resultado, y levantando el otro tenemos también el resultado que ya se puede hacer el cambio de herramienta. Para ello voy a coger una herramienta. Interiormente esta herramienta está dotada de una rosca. Se introduce el cono hasta que tope con el tirante y luego se presiona el botón montar herramienta y va a hacer el montaje de ese modo. Queda montado la herramienta. Para desmontar es la misma condición, debe estar referenciado el eje Z, se sostiene la herramienta y luego se presiona el comando extraer herramienta y sale la herramienta. Ahora vamos a dar inicio al giro del husillo. Ya una vez que esté programado, simplemente presionando este botón, activamos el giro del husillo, y presionando este otro botón, desactivamos el giro del husillo. Entonces, activo el giro del husillo, selecciono un movimiento rápido, selecciono el eje para acercar la pieza hacia la herramienta. En el avance rápido, luego selecciono el avance con manivela y voy a acercar la herramienta hasta que toque con el material. Nos acercamos lentamente haciendo el cambio de avance hasta que la herramienta pueda rozar con el material. ¿Está? Retiramos en el eje X fuera y le damos profundidad de corte. En la pantalla entramos a las coordenadas relativas, que es esta coordenada relativa, donde al eje Z le voy a poner en cero. Mediante presionando este botón Z, notamos que en la pantalla el eje Z comienza a oscilar. En esa condición me traslado hasta este botón que dice cancelar CAN, y el eje Z se convierte en cero. Entonces es prácticamente tomar un punto cero como en una máquina convencional. Ahora, utilizando la manivela, voy a dar una profundidad de corte. Un milímetro de profundidad de corte que se ve acá. Acto seguido, selecciono el movimiento de desplazamiento fino, selecciono un avance
de 200 milímetros por minuto para fresar, y también selecciono el eje, se va a mover en el eje X, en la dirección negativa. Entonces en ese momento vamos a anotar aquí en la pantalla el valor de desplazamiento X en la dirección negativa y va a producirse el corte del material. Regreso, avanzo. Selecciono avance fino, X, negativo. De ese modo se prepara la superficie de referencia para poder hacer cualquier otro mecanizado. No olvidar de utilizar los lentes de protección en esta operación. Seguidamente vamos a continuar con los demás procedimientos, que en este caso vamos a tocar el tema de cargar programa que existen en la memoria y luego simular el gráfico, o sea, mostrar el gráfico del contenido del programa. El procedimiento es de la siguiente manera. En primer lugar, seleccionamos con este modo selector el modo editor, y acá aparece en la pantalla Edit. Luego abrimos la página programa con esta otra tecla. Entonces aparece el programa que anteriormente se ha estado ejecutando. A continuación tenemos que entrar al directorio de programas mediante este botón que dice librería. Y ahí encontramos todos los programas que hay en la memoria. Y puedo escoger, buscar más programas mediante la tecla página abajo o página arriba. Entonces página abajo, otra página, hay 8 programas más, otros 8 programas más, o sea 24 programas, y seguidamente 25. Y ese número de 25 programas se encuentra en esta parte superior acá. Acá dice programa, número, usado, 25, libre, 38. Entonces la suma de ambos es la capacidad máxima del número de programas que se pueden almacenar en la memoria del control. Pues bien, una vez que yo he encontrado o he buscado, he determinado el programa, yo selecciono uno de ellos, digitando la letra O que antepone a cada uno de los números, la letra O. Esta es la letra O, ahí está, y luego el número siguiente, puede ser el 40. Una vez que he digitado, presiono la tecla del cursor, flecha hacia abajo. Y ahí está, y aparece el contenido del programa. Y este contenido del programa, yo puedo visualizar, puedo ojear mediante página para saber de cuántos bloques está compuesto o cómo está elaborado. Entonces, de esa manera. Otra forma de seleccionar un programa y revisar, una segunda manera, es digitar simplemente la letra O, ¿sí? La letra O, y luego presionar de manera sostenida la tecla cursor flecha abajo. Entonces presiono acá y vamos a ver que los programas comienzan a cambiar. Y entonces puedo decir que hay programas que no tienen contenido,
Y cuando dejo de presionar, se ha detenido en un número cualquiera. Muy bien, esa es una, son las dos formas de cambiar programa de la memoria y poderlo poder ver, de repente copiar, y ahí podemos modificar, alterar, corregir algún error del programa después de haber llamado a nuestro programa. Siguiente paso es ver el contenido del programa. Entonces, para ello voy a digitar un número específico. También puedo digitar y cursor abajo, y aquí tenemos el contenido del programa. ¿Ve? O 40, igualmente. Hay distintos programas. Hay programas que se llaman subprogramas y hay programas que se llaman programa principal. Eso también es materia de que al momento de cambiar programas se detecte. ¿Cómo yo voy a reconocer si un programa es un programa principal o un subprograma? Cuando vea el encabezado, donde yo vea que hay herramientas, hay cero pieza, hay revoluciones, y vaya también a la última parte del programa, donde ese programa termina con una función auxiliar M30 que indica que es el final del programa principal con retorno a inicio. Esa es una manera bastante sencilla de identificar si un programa es un programa principal o un subprograma. A continuación voy a cambiar para mostrar un subprograma. Digito un número, cambio. Este programa, por ejemplo, no tiene más contenido, o si tiene, es muy poco. Entonces tenemos que este programa está compuesto por 8 bloques, porque van de 10 en 10. No tiene revoluciones, no tiene herramienta, solamente indica las coordenadas que especifican el perfil del contorno, y está finalizando con una función auxiliar M99. No hay más bloques. Y esta función M99 indica fin de subprograma con retorno al programa principal, no a inicio, sino retorno al programa principal. Y este subprograma solamente me va a permitir ver el perfil. En cambio, el otro programa me va a permitir ver el perfil y ver también las funciones de las herramientas y otras cosas más. Refrigerante, una serie de condiciones que debe reunir el programa. Entonces, una vez identificado mi programa, yo puedo simular ver el gráfico de este subprograma o puedo ver el gráfico del programa principal. Y para ello vamos al siguiente procedimiento, que es ver el gráfico del programa, que se puede ser subprograma, como ya dije, o puede ser programa principal. Entonces, en este caso voy a ir al programa principal. Voy a cambiar de programa. Y ahí está. Este es el programa principal. Dentro de este programa principal está el subprograma que acabamos de ver anteriormente. Entonces, ya está en esa condición. Un requisito para poder ver el gráfico es que uno de los ejes, el eje Z, debe estar referenciado. Significa que debe estar en cero máquina. En este momento no lo está, por lo que tengo que hacer el referenciamiento. Y para ello, por el procedimiento ya anteriormente descrito, ¿cómo es? Seleccionar el modo retorno cero máquina, abrir la página de coordenadas, todas las coordenadas, de todas las coordenadas, que el eje esté liberado, seleccionar el eje Z y presionar el botón del avance sentido positivo. Y con esta acción se va a ir, podemos observar, la mesa se va a alcanzar la posición de cero más.
Entonces, tenemos ahora el resultado, que el registro de cero máquina me está indicando la condición, y también puedo observar en la pantalla, en las coordenadas máquina, el eje Z también se encuentra en cero. Esa es una condición. Pueden estar todos los ejes, también pueden estar referenciados a cero máquina, pero mínimo necesita que el eje Z esté referenciado en cero máquina. De lo contrario, el control va a registrar alarmas durante la verificación gráfica. Acto seguido, debo bloquear el movimiento de los ejes. Este comando se permite, tiene tres posiciones. Uno, al lado izquierdo, bloquea los ejes. En el medio, libera ese bloqueo. Y al lado derecho, bloquea solamente los códigos MST. O sea, vale decir, las funciones auxiliares, las funciones tecnológicas de revoluciones y de herramientas. Lo que nosotros queremos en este momento es bloquear el movimiento de los ejes, por lo que seleccionaré esa condición, bloqueo de movimiento de ejes. Entonces, una vez que yo he seleccionado esta condición, yo selecciono el movimiento rápido, selecciono un eje cualquiera, X, Y, cualquiera, y presiono este comando y no vamos a ver ningún movimiento de la máquina. Físicamente no se mueve. En esta coordenada máquina no hay movimiento, a pesar de que se prende la lucecita que indica que hay movimiento, pero físicamente no la hay. Entonces está comprobado que los ejes están bloqueados. Bien, una vez hecho eso, volvemos al modo editor, abrimos la página de programa, vemos nuestro programa, debemos observar que siempre el cursor esté en el inicio del programa, o sea, esté en el número del programa. Pues de lo contrario, tampoco no se va a realizar una buena verificación gráfica. Si estuviera en otro bloque, pues hay que presionar este botón Reset para que el cursor regrese a inicio. Acto seguido, debemos abrir la página que dice acá Auxiliar Gráfico. Entonces presionamos este botón, tenemos, aparece Graphic Parameters, parámetros del gráfico. Y en esta página hay varios parámetros o varias acciones que podemos nosotros cambiar. Tenemos en primer lugar los ejes. Este parámetro me permite ver en realidad la vista, en dibujo técnico se llama la vista de planta, la vista frontal, la vista lateral, la vista isométrica. Entonces yo puedo seleccionar mediante este 0, 1, 2, 3, 4, 5 las condiciones que yo requiero para poder ver el gráfico. Luego tenemos el rango máximo, el rango mínimo del área donde vamos a visualizar el gráfico. La escala, o sea, del gráfico. Puede ser que el programa sea demasiado grande, por lo que no va a alcanzar en la pantalla. Entonces podemos reducir porcentualmente en este factor. Centro del gráfico, programa, parada de programa, o autoborrar el gráfico. Este autoborrar significa borrar el gráfico o mantener el gráfico. Entonces voy a ir mostrando cada uno de ellos. Si el cursor está en P, en este momento, en ese parámetro está el parámetro 0. Quiere decir que representa a la vista XY. En este caso la vista XY es la vista de planta, porque es de una máquina fresadora de husillo vertical. Cuando yo abra la página del gráfico, este graph, con este botón, ¿ya? Voy a ver precisamente esa condición, X y Y. Este movimiento longitudinal, movimiento traversal. Si quiero ver otra vista, simplemente regreso a la página anterior y cambio. Si pongo el número 1, digito 1, input, y veo el gráfico, entonces ya aquí aparece Y y Z.
y así voy a tener el cambio. Este sería YZ, una vista lateral. Lo que está el movimiento transversal y movimiento vertical. Es una vista lateral. Nuevamente regreso a la página anterior y si quiero ver una vista isométrica tendré que digitar X, Y, Z. Para ello, el número 4, input. Una vez que ha ingresado, gráfico, y ya tenemos la vista isométrica. El eje longitudinal, el eje transversal y el eje vertical. Entonces, esas son las condiciones de cambio de vista. Aquí va a ser la figura que va a aparecer, va a ser una figura isométrica, tridimensional. ¿Qué más podemos cambiar? Hemos dicho escala. Básicamente se cambian ejes, escala y autoborrar. ¿Cómo llevamos a escala? Bajamos con el cursor y vamos seleccionando, observando aquí en la parte inferior la letra que va apareciendo. Y ahí tenemos la letra K que representa la escala. Y porcentualmente yo puedo poner un valor u otro valor. Voy a poner, si escribo un número, 80 por ejemplo, 80, quiere decir que yo estoy disminuyendo del 100% al 80% para ver el gráfico. Input. En ese momento no vamos a ver ningún cambio. Si yo entro al gráfico, no se va a observar ningún cambio. El cambio se va a observar cuando yo he visto un programa y aparece muy pequeño, entonces necesito ampliar. Si no aparece en la pantalla es porque es muy grande, lo cual pues hay que reducir. Entonces, una vez seleccionado esa condición, el último parámetro a seleccionar es el parámetro autoborrar. En este parámetro autoborrar existen dos parámetros, el número 1 y el número 0 nada más. El 1, que está en este momento, borra el gráfico automáticamente, el gráfico anterior. Borra el gráfico anterior. Y el parámetro 0 mantiene el gráfico anterior. Entonces, según sea la necesidad de uso, se optará por uno u otro. En este caso está en autoborrar y vamos a mantener esa posición, ¿no? Esa condición, perdón. Entonces, ahora sí entro al gráfico, ya está. Preparado la máquina para visualizar el gráfico de este programa 40. Una vez que he preparado, debo seleccionar el modo automático. Acá aparece automático. Una vez seleccionado el modo automático, presiono ejecutar, o sea, Cycle Start. Y comenzamos, visualizamos acá, electrónicamente se mueven los ejes a una posición, se presenta una condición de oscilación, de parada y marcha. Entonces presiono nuevamente marcha y vamos a observar, miren la trayectoria de la herramienta que está llegando a esa posición. Se ha encendido el lucido y comienza a visualizarse un pequeño gráfico acá. Y ese gráfico lo puedo acelerar, la simulación lo puedo acelerar poniendo al máximo avance este comando 1260 y activando un comando que acelera los movimientos que sea. Y con eso lo puede hacer un poco más rápido la simulación gráfica. Ven que es bastante pequeño, ¿no? Entonces hace dos figuras en dos posiciones distintas. Aquí se observa que está haciendo pasadas de distintas profundidades. Y para observar esta vista, pues es necesario haber seleccionado esta vista isométrica. Porque si hubiera seleccionado la vista de planta, solamente hubiera observado una línea nada más. Entonces, esa es la visualización del gráfico. Ahora voy a aumentar la escala para ver un poco mejor. Entonces, desactivo, entro a auxiliar gráfico, llevo el cursor a escala, y puedo poner pues 120%. 120%.
gráfico. Cuando abro la página gráfico, ¿ve? Automáticamente se ha borrado el gráfico y puedo volver a simular. Y aquí me está mostrando distintas profundidades de corte de la misma figura. Y en distinta posición. Culminado, se desactiva y ha finalizado la simulación. Ese es verificar el programa gráficamente. A continuación, yo puedo ver el subprograma. Para eso, voy a cambiar de programa y voy a cambiar la vista. Eso se cambia, parámetro del gráfico, voy a poner la vista de planta XY, o sea, el parámetro 0. Y la escala, ¿no? Para que se vea más grande, estamos a escala 150. Con esas condiciones voy a cambiar también el programa. El programa es el 41. Entonces, este es el subprograma que hemos visto así pequeñito. ¿Qué nos va a mostrar este subprograma? Entonces, reset, automático, auxiliar gráfico, gráfico, ya cambió la vista, acá está X y Y simplemente, y allí le digo ejecuta el. De repente demasiado grande me salió en otro lugar, ¿no? Entonces en ese caso yo tengo que parar y bajar la escala. Vamos a poner 100. Programa. Inicio. Automático. Gráfico. Y Cycle Start. Y el subprograma solamente muestra esa trayectoria. En el programa principal se repite, más no va a mostrar en el subprograma, y eso es todo. Cuando repite, ya simplemente detenemos, cancelamos la simulación, para una vez que ya hemos comprobado que nuestro programa está bien. En esta secuencia vamos a hablar de la edición de un programa en la fresadora. Los programas en la fresadora, igual que en el torno, pueden tener programa principal y subprograma. En primer lugar, se debe ingresar el subprograma para verificar el perfil específico, y en segundo lugar, se llena el programa principal. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. En el panel de servicio encontramos los comandos de edición, que son alterar, insertar, borrar, fin de bloque. Estos cuatro comandos
se activan mediante esta llave. Pero abro la llave, entonces están en condiciones ya activadas estos comandos de edición. Seguidamente debo seleccionar con este modo selector de modo de operación, debo seleccionar el modo editar que aparece aquí en la pantalla. Editar. Luego debo entrar a la página de programa presionando este botón programa, de página de programa. Luego tengo que entrar a la página librería o directorio de programas y buscar cuál es el último programa editado. Entonces digito el último programa, tenemos 72 73. Entonces a continuación tengo que crear el programa 74 y 75, que son dos programas, programa principal y subprograma. Y para ello ejecuto el siguiente protocolo. Digito la letra O, porque esa es la dirección para identificar el número del programa, y también digito el número respectivo, puede ser 74, 75. Le digo fin de bloque. Entonces el programa 75 ha sido creado y esa es la página. A continuación se digitan los programas de acuerdo al procedimiento que está desarrollado en el manual de la máquina de la siguiente manera. Tenemos que digitar la función G en primer lugar, donde aparecen las distintas alternativas de la función G, y luego especificar el número. Por ejemplo, el G0, luego insertar. Entonces estoy indicándole a la máquina que voy a hacer mi programa con avance rápido. Luego voy a digitar el G17, en la cual le estoy diciendo al control que va a trabajar en un plano principal conformado por los ejes X y Y. Seguidamente, otra función preparatoria donde voy a indicar el corrector de radio. G40, que cancela el corrector de radio, sin corrector de radio. Entonces, básicamente son estas tres funciones preparatorias que deben ir en el encabezado de un programa principal. Para ello, a continuación tengo que decirle la secuencia que trabaje partiendo de su cero máquina. Para ellos también G91. Aquí es para cero máquina. Cero máquina es G28. G28. Acá le voy a cambiar, alterar, donde las coordenadas van a ser cero en cada uno de los ejes, como sigue. Le digo finalizar. Ese es para decirle al control que todos sus ejes deben partir desde su cero máquina, de su punto de origen configurado por el fabricante. Seguidamente le voy a indicar el cero pieza, y para ello tengo que decirle en absoluto, o sea, mediante G90, se va a posicionar o va a tomar como referencia su cero pieza. Aquí sí le digo G55. Y las coordenadas de inicio, por decir, por ejemplo, X0 y Y menos 15, como está indicado en el programa. Fin de bloque. Luego le digo con el cambio de herramienta, la herramienta que tiene que utilizarse, la primera herramienta, entonces pongo T1 y parada temporal del programa para cambio de herramienta. Entonces esa es la secuencia. Allí me voy a acercar a una distancia al plano inicial con corrector de longitud de herramienta. Entonces G43. Z100, corrector de longitud de herramienta, cuyo valor de longitud de herramienta va a encontrarse en la memoria mediante la dirección H, le puedo decir H1, por ejemplo, cómo se trata la primera herramienta. Entonces ese es el dato en la cual pues
estamos configurando para que el control pueda trabajar en condiciones de seguridad. Voy a activar las revoluciones seguidamente. ¿Con cuántas revoluciones? S2000, por ejemplo. S2000, sentido de rotación horaria. Y luego se va a acercar al plano de seguridad donde va a iniciar el mecanizado. Entonces acá Z5, por ejemplo. Y así sucesivamente tengo que llenar el programa hasta culminar. Se culminó con el programa principal. Del mismo modo también hay que llenar el subprograma. Este es el subprograma. Cualquiera de los programas principales o subprogramas, una vez que ya están ingresados en el control, hay que comprobar si realmente se está obteniendo el perfil correspondiente. Entonces, seguidamente vamos a verificar si ese programa está bien, porque eso es lo que tiene que hacer. Para realizar esta operación hay que estar seguros de que el eje Z esté referenciado. Entonces, este registro me indica que sí está referenciado, como también puedo ver en la pantalla que el eje Z está referenciado, está en cero. Esa es una condición básica. Pueden estar referenciados todos los ejes, pero básicamente debe estar referenciado el eje Z, porque si no, el control va a mostrar alarma. Entonces entramos al programa, le decimos reset. También debemos estar seguros que no deben haber movimiento de ejes. Para ello bloqueamos los ejes en esa posición. Este es un comando que sirve para bloquear y desbloquear los ejes. Mediante la función de movimiento rápido, puedo seleccionar cualquier eje, y presionar el botón de movimiento de ejes en positivo o en negativo. Y ahí compruebo que el carro de la máquina no se mueve. No hay movimiento de ejes. Estamos asegurándonos que los ejes están bloqueados. Entonces selecciono modo editor, reset, selecciono el modo automático, abro la página del auxiliar gráfico, y aquí voy a encontrar este gráfico que es de un programa anterior, el cual pues lo voy a cambiar, lo voy a borrar. Para ello entro a una página que son los parámetros del gráfico. Aquí hay distintos parámetros, como el plano en el cual estamos, el rango máximo, el rango mínimo, la escala para ver el tamaño de la pieza, el punto centro del gráfico y también la opción auto borrar. Entonces, cada vez que yo simule el gráfico, automáticamente también el gráfico se puede borrar o se puede mantener. Entonces, son condiciones que hay que saber para ver qué parámetros de esta página se pueden modificar de acuerdo a conveniencia del gráfico que podemos obtener. Entonces, en este caso, no voy a hacer ninguna modificación más que en el plano inicial. Acá voy a seleccionar la vista X y Y. Para ello, digito el parámetro 0. Lo ingreso, voy a comprobar la página. Entonces, en esta página yo he seleccionado X y Y. Entonces, estoy en esa condición. Y ahora presiono el botón iniciar la simulación. Con este botón Cycle Start. Entonces, observamos acá que ya hay un movimiento de ejes. Hay un movimiento de un trazado inicial, el cual lo puedo acelerar para que la simulación gráfica sea un poco más rápida. Este, por ejemplo, es el contorno inicial del perfil de la pieza. We'll be right back.
Pero de esa manera nosotros podemos comprobar si el programa que se ha preparado está bien o tiene alguna deficiencia. Este programa es un programa simple, por lo que hay que retener, hay que cancelar las vueltas y vueltas, y de esa manera vamos a tener el resultado final de ese mecanizado. Igualmente, debemos entrar también al programa principal, reset automático. Gráfico, el cambio de herramienta. Ahora se muestra el movimiento de rotación de Lucio también. Igualmente, le digo acelerar la simulación y ahí tenemos ahora sí ya el programa principal, donde se hacen todas las operaciones de mecanizado, de fresado de contornos exteriores, de fresado de contornos interiores, de taladrados, ranurados y todas las operaciones que involucren la realización del trabajo. Listo. Entonces este piloto o este registro me indica que el programa ha sido simulado por completo, y aquí veremos si los perfiles están bien o están mal, si hay que hacer alguna corrección. Tendremos que volver al programa mediante editor, programa, y aquí se revisará si algún dato hay que corregir o hay que modificar. Caso contrario, simplemente pasamos ya a la siguiente etapa, que es referenciar herramienta, referenciar el cero pieza y luego ejecutar el mecanizado. Para referenciar el cero pieza hay que montar la herramienta, y en una secuencia anterior ya habíamos dicho cómo se montan las herramientas, que hay que introducir presionando un comando que está en el teclado. Listo. Se activan las revoluciones, dan las revoluciones, se acerca la máquina con el movimiento rápido utilizando el movimiento con manivelas. Está el eje X, el eje Y y el eje Z. Hay que pues llevar a la posición del cero pieza, tocando con la misma herramienta o con algún otro instrumento que nos pueda permitir establecer esa coordenada llamada cero pieza. Entonces en este caso lo voy a hacer directamente con la herramienta. Ahí hay rozamiento, bajo,
retiro verticalmente y vengo a la pantalla para seleccionar las coordenadas relativas. En estas coordenadas relativas, el eje Y, donde ha rozado la herramienta, lo voy a cancelar. Eje Y, cancelar. Y luego voy a desplazar el valor del radio de la herramienta mediante la manivela del eje Y. Voy a desplazar en el lado positivo. La herramienta tiene 16 milímetros de diámetro, cuyo radio es 8. Entonces, aquí aparece 8 milímetros. Y ese valor que acabo de desplazar, abriendo las coordenadas, y todas las coordenadas acá, en el eje Y, tengo que anotar en un papel, y ese dato resultante lo tengo que almacenar en una página de memoria que se llama coordenada de trabajo. Y puedo llevar al G54, al G55, al G56. Si he escrito G54, busco esa coordenada G54 en esta página y voy a digitar el número resultante. ¿Cuál es? Y-214.268. Entonces, voy a esa página. Y-214.268. Entonces, ese dato resultante lo ingreso a la página aquí. Ya está modificado. Y de esa manera debo hacer las operaciones tanto en el eje X como en el eje Z. Entonces, una vez terminado, regreso a las coordenadas, a las coordenadas relativas, y hago la operación en el eje X. Me voy a trasladar más o menos al medio, luego a un extremo, sí, también le doy profundidad, luego acerco hasta que roce la herramienta. Listo, rozó. Bajo. Lo mismo tengo que hacer. Tengo que medir el diámetro de la pieza y luego trasladar la herramienta hasta el centro. Nuevamente la misma operación. El eje X, le digo X, cancelar. Luego voy a desplazar aquí físicamente la máquina, físicamente por 8 milímetros también aquí, en la compensando el radio de la herramienta por 8 milímetros, y luego le digo nuevamente X, cancelar. Y a partir de ahí voy a desplazar hasta el centro de la pieza. Previamente hay que medir el diámetro de la pieza para saber cuál es el radio que voy a desplazar. Entonces me desplazo aquí y aproximadamente es 102.51 milímetros. En este caso el diámetro del material es 102 y he desplazado 51 milímetros y físicamente me encuentro en el centro de la pieza. De la misma manera, nuevamente abro las coordenadas, todas las coordenadas, leo el valor de X, 368.34. Abro la página donde estoy llenando, la página de coordenada de trabajo, y en este dato X voy a llenar el valor que me indica acá, 368.34. Entonces, X 368.34. Y lo ingreso, y ahora sí ha sido memorizado. De igual manera en el eje Z. Es que he terminado de referenciar. También en el eje Z se puede haber hecho rozar. Igualmente se tiene que memorizar ese valor de coordenada en la coordenada de trabajo. Terminada la operación, hay que referenciar cada uno de los ejes. Entonces selecciono referenciar el eje Z, abro las coordenadas y en esta página debo observar que todos los ejes van a ser referenciados. Esa es una acción muy particular de esta máquina. No en todas las máquinas se hace esta operación de referenciar el cero máquina después de tener el programa ya listo.
Ahora referencio también el eje Y, asimismo el eje X. Aquí el panel de servicio se muestra que todos los ejes están referenciados, como también la coordenada máquina me indica esta condición de referenciamiento. Entonces la máquina ahora está preparada para poder ejecutar el mecanizado. Pero siempre es bueno, cuando se hace un primer trabajo, simular el mecanizado sin corte, simular sin herramienta, sin pieza, o simplemente con algún recurso que tiene el control. En este caso, este control cuenta con un recurso que me permite, al entrar a esta página de coordenada de trabajo, en una página que dice Shift, yo puedo crear una superficie ficticia por encima de mi cero pieza. Y voy a ingresar un dato aquí en esta página, en Z, voy a crear imaginariamente una superficie para poder comprobar mi programa sobre el mismo material y con la herramienta puesto. Entonces, con este recurso que se tiene, creamos en Z una superficie, por decir, de 10 milímetros sobre el cero pie que se ha indicado en la memoria. Entonces, de esta manera, la herramienta nunca va a llegar a tocar la superficie donde está referenciado el cero pieza. Y con ese recurso yo puedo simular el mecanizado en vacío. Entonces entro a mi programa, este es mi programa principal, le digo reset para iniciar, selecciono el modo automático, selecciono el movimiento bloque por bloque, ajusto el avance programado al 100% y le decimos también abrimos una página donde vamos a ir chequeando cada paso, cada secuencia que vamos a ir ejecutando. Entonces seguimos ahora sí. Una vez seleccionado el modo secuencia por secuencia, voy a ir presionando y la máquina va a comenzar a ejecutar el movimiento por bloques. Entonces llega a un punto, ahí se detiene. Llega a otro punto, también se detiene. Hasta que yo le vaya indicando qué es lo que va haciendo en cada uno de los bloques. Se aproxima, cambia de programa, da profundidad de corte. Y allí comienza a ejecutar el perfil de la pieza. Si se está seguro de que el programa va ejecutándose correctamente, se puede acelerar también esta simulación utilizando el recurso de seleccionar máximo avance y aplicando el acelerador. Entonces ahí tengo un avance mayor durante la simulación en vacío. Si estoy seguro, igualmente puedo desactivar el modo bloque por bloque y decirle que haga el recorrido de manera continua, sin interrupción. Pero ya no está haciendo bloque por bloque, sino continuo. En el programa se ha establecido esa condición que se va a su cero máquina.
para poder hacer cambio de pieza, poner una nueva pieza, ejecutar, repetir el mecanizado. En este caso, si estamos seguros que el programa está bien, se ejecuta el mecanizado con la misma herramienta, quitándole el recurso de haberle creado una superficie en esta página Z 10 milímetros, le quito ese recurso y va a comenzar a cortar la máquina, ¿no? Entonces le digo Z 0 punto, listo, ha sido eliminado el valor que le puse como crear una superficie ficticia, imaginaria. Hecho eso, vuelvo a mi programa y le digo ejecuta nuevamente, y lo voy a hacer al 100% del avance. Hacemos una pausa ahí por la viruta. Hay que utilizar siempre lentes de protección.
manera tenemos la tarea concluida en el mecanizado de un pequeño contorno de una letra S invertida en alto relieve para poder hacer moldes de cera para fundición. Se hacen letras así invertidas para que al momento que sea fundido un material ya sale en la posición normal. Hacemos una pausa ahí por la viruta. Hay que utilizar siempre lentes de protección. Tenemos la tarea concluida en el mecanizado de un pequeño contorno de una letra S invertida en alto relieve para poder hacer moldes de cera para fundición. Se hacen letras así invertidas para que al momento que sea fundido un material
ya sale en la posición normal.